Ahí lo tenemos entrando con el paso. Saludando a todos ustedes con la mano en el sombrero, como debe de ser, como todos los carros, como todos los jinetes, a toda esta gente bonita que nos vino a todos. Ahí tenemos a este maestro, a César Rampa, saludando a todos ustedes. Bueno, ahora ya que dejamos el caballo con lo que es un pequeño trotecito, ya lo va a empezar a manejar haciendo los pasos de costado. Ahí tenemos el apoyo en la mano derecha haciendo un paso de costado. Fuerte el aplauso, que suena bonito.
es difícil. Imagínense el mando del jinete nada más la rienda y la escuela. A un tiempo el cambio de mano. Nuevamente no les gustó. Que venga el aplauso más fuerte, que se oiga bonito para César Rancas. Y desafío. Ahora prepare la cámara porque ahí les da un aire de elevación y dice, ¡ahí lo tenemos! ¡Sí, señor! ¡Mira más! ¡Qué bonito, bonito! Nuevamente el aplauso, viene la Diana. Ahora sí viene la Diana. Ese caballo se lo prestaron al llanero solitario. ¡Vámonos con el aplauso de todos ustedes! ¡Que se oiga bonito! ¿Les gustó? Si vieran el trabajo que me costó enseñarles todo eso. Pero bueno. Ok, vamos a continuar con algo más. Aquí ya viene otro compañero. Otro jinete también de la alta escuela mexicana de jinetes de con un bonito caballo. Y ya lo tenemos aquí también. Es Oporto, creo que es Oporto, pero bueno. Ahorita le vamos a dar también el nombre del jinete. Él viene a ser un bonito número.